Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes en ese pateo de los domingos por esta isla tan maravillosa que es el lugar donde vivo, que es Tenerife. Pues hoy nos encontramos en los Montes Anaga, en el Monte del Carmen, en honor a Nuestra Señora del Carmen. Todo el mundo dirá, uy, y los Montes Anaga, Nuestra Señora del Carmen, monte, no está relacionado con el mar, es que Anaga es monte y mar. Anaga es un sitio maravilloso, es el noreste de la isla de Tenerife. Cuando usted ven dibujada ahí la isla de Tenerife, ahí en la esquinita que hay arriba, ahí se encuentra Anaga, ¿no? Pero desde Anaga se ve todo, se ve hasta, fíjense ustedes, hasta el Padre Teide, lo vemos todo, ¿no? Ha sido un pateo con mi mujer, que es la que está haciendo de cámara ahora mismo, por todos estos montes, un espectáculo, es un lugar maravilloso, aunque después la realidad, cuando llegas y te sientas aquí y empiezas a tirar un poco del móvil, pues vuelves otra vez a esa realidad asquerosa que es la política, ¿no? Y que este canal está dedicado a eso, a hacer análisis político. Y yo aprovecho también para enseñar mi isla. Bueno, es un minutito, 2 minutitos de vídeo de lo que es mi isla. Y según se termine, pues nos enfrentamos otra vez a la cruda realidad. A mí normalmente a partir del segundo, pero también me ha venido a partir del tercero. Vieron, ¿no? No exagero. A veces uno es verdad que cae en el error del fanatismo por el lugar donde vive, ¿no?
pero yo creo que no exageré nada, ¿no? Esto es un espectáculo. Yo intentaré los sábados, los domingos, que no, yo, cualquier día mi mujer y yo lo podíamos hacer porque somos ya ancianos jubilados, pero los sábados y los domingos pues intentaré buscar rincones maravillosos de mi isla. Les decía que al final uno llega a la cruda realidad, ¿no? Al final llega uno a lo que es la política, ¿no? Y todavía no estamos terminando a patear, estamos comiendo unos bocadillos y tal, y se me ocurre abrir el móvil, ¿no? Y la primera noticia que me veo es a la Guardiola, a esa pepera podemita, ¿no? Esa pepera presidenta de Extremadura, pero que tiene todos los postulados y toda la ideología de Podemos, ¿no? Es inexplicable, ¿no? Yo antes que nada sí le diría a vos que hay cuestiones en la vida que no se puede transigir de ellas, con ellas. Hay cuestiones en la vida que son inamovibles. O sea, la vida, lo que es la vida del ser humano, la vida del no nacido, la vida de aquel que tenemos que proteger más, que es el que está en el vientre de las madres, no podemos hacer cambios de cartas con eso. Y lo que ha hecho esta semana, lo que ha dicho el viernes la presidenta de Extremadura, en provocación sin duda alguna, porque no tiene ningún tipo de escrúpulos, es hacer una provocación a Vox. Ha llevado el Partido Socialista una propuesta para todavía, o sea, si ya el aborto en sí es bárbaro, todavía poco menos que para celebrar lo del aborto, para abrir más el espacio del aborto, hacer un aborto libre. Y fíjense ustedes, o sea, ¿quién vota a favor de la propuesta del Partido Socialista? El Partido Popular, la señora Guardiola. Y esa es la realidad con la que nos enfrentamos, ¿no? Es la realidad del Partido Popular. Uno puede llegar, yo sé que es mucha la gente. Yo lo decía el otro día, hubo un momento, yo no le he votado nunca al Partido Popular a nivel nacional, nunca en mi vida, y a nivel local se los he votado porque son amigos, los conozco, son gente buena, de verdad, que ya debería ya de dejar de hacer el tonto y irse al lugar de luz, salir de esa oscuridad que es el Partido Popular, ¿no? Y eso lo decía, que yo a veces no votaba por el Partido Popular y estaba viendo elecciones generales, y cuando el Partido Popular ganaba y tal, sentía alegría. Y después al día siguiente decía, ¿y por qué sentía alegría? ¿Cuál es la diferencia entre el PSOE y el PP? La vemos en Extremadura. La vemos en Extremadura. Esta señora, que es de Podemita, porque es una Podemita absoluta, porque tiene todos los postulados de una Podemita, atea, proabortista, tiene todo. Podemita. Está en el PP porque le dieron el echadero y estuvo buscando echaderos, ¿no? Alfalfa y echaderos. Estuvo buscando. El único lugar donde encontró libre en Extremadura, que había bastante alfalfa, bastante pinocha para echarse, fue en el Partido Popular y llegó, se echó ahí. Y ahora es presidenta de la Comunidad de Extremadura gracias a Vox. Gracias a Vox. Y vos se lo voy a plantear. Una persona que sienta tanto placer aprobando leyes y aprobando propuestas del Partido Socialista en relación al aborto, no se puede estar con ella. No se puede. Hay que romper ese gobierno. Ese gobierno hay que decir no. Hay cosas que no. Mire, yo entiendo que tú tienes lo que tienes y tienes los números de diputados que tienes. Eso no hay vuelta de hoja. Tú no puedes seguir tu programa electoral. Hay cuestiones que son intocables. Hay cuestiones que no se pueden discutir. Hay cuestiones, decía Munilla, el obispo Munilla, que era un hombre que en su día inclusive recomendaba votar al Partido Popular, decía que qué indigno cómo el PP ha abandonado su defensa de la vida, que le producía asco el Partido Popular, que le producía asco, y en Extremadura en especialmente le producía más asco. Entonces, cuando vemos que hay un obispo valiente y que se atreve a denunciar esto, nosotros, aquello, y ya no hablo es cuestión de catolicismo, que para mí es esencial, para cualquier católico, es lo básico, ¿no? En la pirámide está arriba y todo lo demás ya viene si tú tienes si tú tienes un buen comportamiento católico, pero yo no estoy hablando ya ni siquiera de catolicismo, estamos hablando inclusive de la humanidad, estamos hablando de un ser que no ha pedido venir a este mundo, que está en el vientre de una madre, y que yo me lo cargo. Ah, es que es pequeñito, o sea, que la vida la vamos a cuantificar por peso y tamaño, o por belleza, o por rubio, o por moreno.
Digo yo, cataloguemos la vida como ustedes quieran, por peso. Entonces, ¿qué hacemos? A los gordos nos los cepillamos, a los flacos nos los cepillamos. ¿Qué hacemos? A los guapos le damos y a los feos nos los cargamos. ¿Cómo se mide la vida? Mire, la vida se mide por su alma. La vida se mide por eso. Y un niño, de momento de la concepción, hay vida. Y la prueba de que hay vida es que si le deja sin alterar nada, sin ningún aditivo, sin nada, no hace falta echar abono. No, se produce una vida de un ser humano, lo más grande que pueda haber, la creación de Dios. Y esta es la realidad, ¿no? Y uno vive en un mundo aquí, ojalá uno pudiese quedarse a vivir aquí en Anaga, ¿no? En un sitio escondido, en un bosque y no ver la realidad y no tener teléfono, no tener internet. Pero al final te enfrentas a ello, ¿no? Al final te enfrentas a que sigues viendo noticias y ves que irrumpe otra vez. ¿Qué estará buscando este Mariano Rajoy, no? El culpable de todo, el máximo culpable de todo lo que está ocurriendo en España, no Zapatero, no Pedro Sánchez, Marianito. Marianito llega y otra vez en su labor. Si yo pudiera contar cosas de Marianito, contadas directamente, inclusive por casi parentesco, pudiera contarlo ustedes, bueno, ustedes no, muchos de ustedes no se iban a llevar ni una sorpresa. Pues Marianito llega y larga, y se queda más tranquilo otra vez a blanquear al PSOE, ¿no? Y saca las declaraciones en el periódico, uno de los periódicos de cabecera del Partido Popular, diciendo: con este PSOE no se puede llegar a ningún acuerdo. Es difícil llegar a un acuerdo. Otra vez a blanquear al PSOE. Otra vez a blanquear al PSOE. Otra vez con este PSOE. ¿Por qué? Porque hay un PSOE bueno. ¡Ay! Estamos esperando que salgan los PSOE buenos. ¡Ah! El PSOE de Paje, que está criticando y diciendo que el Constitucional debería anular la amnistía antes que se ejecutara y todas esas cosas. Sí, sí, sí. El Paje, ¡uy! ¡Asombrado, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Lo que van a hacer y tal. ¡Voy! Pues mire, por sus diputados lo tenían fácil. Es fácil. Los diputados de su comunidad lo tenían fácil. Él es el presidente. Vote no. Se acabó, voten no a la investidura ahora de Sánchez. Ya no digo que voten sí a Feijóo, voten no a la investidura de Sánchez. Voten no cuando llegue la amnistía al Congreso de los Diputados y el referéndum de autodeterminación. Voten no, es muy bonito estar haciendo de poli bueno y poli malo. Voten no, y pues claro que. Y Marianito igual, o sea, Marianito llega ahora y se permite el lujo de decir que con este Partido Socialista, búscame el Partido Socialista que es el bueno. ¿Dónde se puede llegar a acuerdo? ¿Y qué acuerdo se puede llegar con el Partido Socialista? ¿Cuál es el acuerdo? ¿El de no pisarse las mangueras? ¿El de decir roba tú, robo yo, tú una época y yo en otra? Ese es el que quiere Mariano Rajoy. Los dobles sueldos es lo que quiere Mariano Rajoy. Otra vez, de nuevo, otra vez. Pues esta es la realidad, ¿no? La realidad de en la que vivimos en España, ¿no? Y uno dice, ¿y qué podría hacer uno? Hombre, yo si no tuviese hija, si no tuviese nieto, pues me volvería egoísta. Tengo una ermita aquí, la ermita, donde está la Virgen del Carmen. O sea, poder estar ahí, si celebran misa, poder ir a misa. Estar aquí escondido, ir a buscar comida, comprarla y vivir alejado del mundo. Es un egoísmo que a uno le serviría, no tendría justificación si estuviese solo, ¿no? Pero detrás de ti y detrás de ustedes están sus padres, están sus hijos, están sus nietos, están todas sus familias, sus mujeres, sus maridos, están ahí, ¿no? Y entonces es una falta de egoísmo, es un egoísmo y una falta de humanidad no luchar, y nosotros estamos en esa obligación. Y muchas veces ni los creemos, ¿no? Muchas veces pensamos, ah, esto no vamos a conseguir nada. Yo veo mucha gente en el chat que me dice, esto está todo perdido. No puede estar todo perdido. Si estamos, jugamos en casa y con la mejor plantilla. Los que somos católicos, jugamos con la plantilla, con el entrenador mayor del mundo, con el centro delantero mayor del mundo, con la defensa mayor del mundo, que es la de Dios, la de la verdad. Los que no son católicos, jugamos con que defendemos las cosas buenas. Aquellos que no son católicos saben que están defendiendo las cosas buenas. La unidad de la patria, el orden, la justicia, la verdadera justicia social. No la justicia social de quitarle al rico para darle al gandul. No, no, eso no es justicia social. Eso es todo un engaño, mentira, todo, no. La verdadera justicia social, que es
darle la oportunidad a todo el mundo tenga la posibilidad, la misma posibilidad, el rico que el pobre, que puede ir a la universidad, aquel que su padre ha hecho dinero legalmente y tiene una buena, y es justo que lo tenga porque se ha sacrificado y eso no hay que envidiarlo, pero que mi hijo que es pobre, que yo soy pobre, tenga la oportunidad de ir a la universidad, tenga la oportunidad de ir a un hospital, como va el rico, tenga la oportunidad. Eso es la justicia. Y después la justicia, la justicia social, después lo que llama justicia. Pues mire, usted sabe lo que es justicia, es la meritocracia. Esa es la parte material. Yo tengo méritos. ¿Por qué? Porque me los he buscado, los he trabajado, me los ha dado Dios, inclusive tener capacidad para hacer un montón de cosas. Pero hablando de la forma material, pues tener la misma, tener el mismo derecho en razón a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi sacrificio, y no todos por igual, no lo mismo el mismo gandul que se levanta a las 2 de la tarde después de estar emporrado toda la noche y estar de fiesta, que el chico se acuesta a las 10 de la noche para ir temprano a clase y ir despejado, no es lo mismo. Entonces es la meritocracia, esa es la parte material. La parte espiritual es la que le dije antes, ¿no? Jugamos con la verdad, jugamos, no estamos equivocados. Pues nada, amigos, yo creo que les haya gustado el lugar es espectacular a más no poder. Y nosotros nos quedaremos aquí un buen rato. Por cierto, venimos en el servicio de Guagua Tixa. Maravilloso. Es justo decirlo. Algo funciona. Tixa funciona, que es una locura. Uno viene y como los jubilados no pagamos, nos montamos en la guagua, nos podemos ir a cualquier rincón de la isla totalmente gratuito. O sea que de aquí es justo decirlo. Aquí felicidades a Tixa por ese gran servicio que tiene. Pues los dejo y nos veremos seguramente mañana.